Señora Gamarra. Pues mire, señor Sánchez, le quedan 24 horas y hay margen para aplicar más medidas que las que el Real Decreto pretende convalidar mañana, que llega, por cierto, tarde y es escaso para la mayoría de los españoles. Yo no sé si usted sabe que una de cada tres familias ya gasta más de lo que ingresa y por eso es importante que nos diga cuáles son sus prioridades. ¿De verdad no va a tener ni un solo minuto para que profundicemos en las medidas que pueden hacer más fácil la vida de los españoles? ¿De verdad no va a encontrar ni un solo minuto para bajar el IVA de la luz y el gas al 5%? ¿De verdad no va a tener ni un solo minuto para que pactemos deflactar la tarifa del IRPF en los tres primeros tramos, es decir, los de las rentas bajas y medias? Porque además, señor Sánchez, esto se financiaría con la sobrerecaudación por la inflación y reduciendo el gasto improductivo, por ejemplo, el de su macrogobierno. No haría falta llevar a cabo ningún tipo de recortes, como los que, por ejemplo, usted apoyó con su voto en mayo del 2010, cuando el Partido Socialista congeló las pensiones, recortó los sueldos de los funcionarios o eliminó ayudas sociales como el cheque bebé. Señor Sánchez, le quedan 24 horas. Todavía está tiempo de elegir entre los que quieren debilitar el Estado, para los que usted siempre tiene tiempo, y los que queremos fortalecerlo y sacarlo adelante. Usted elige entre meterlos a ellos en los secretos oficiales o dedicarse con nosotros a buscar salida para los españoles.